Hello guys, how are you doing today? Very nice to be seeing you. Hello. Hello guys, how are you? Good, nice to see you. Qué bueno verlos. Bueno, leerlos. Thank you, Valentina. Okay, guys, remember everybody subscribe to our YouTube channel Puntaje Nacional Colombia. Follow us on social media like Facebook and Twitter. Yeah. If you have any questions or any possible information that can be included on the classes, send it to ingles@puntajenacional.com. Hello, Jesus from Barranquilla. Good. Remember, my name is Elizabeth Cruz, as always. I have two important news. No se les olvide, chiquillos queridos. Entonces ya saben, suscríbanse a nuestro canal de Puntaje Nacional para las personas que no lo han hecho, para que les lleguen las alarmas todos los días de cuándo van a comenzar las clases, de la hora que van a comenzar. Síganos en las redes sociales, en Facebook y Twitter. No sé si ya ustedes, chicos, en Facebook vieron que están subiendo los retos de todas las materias. Los retos que teníamos por ahí atrasados. Como que para que sea un repasito cortico, ahí en el Facebook todos los días están subiendo como unas preguntitas de inglés, biología, matemáticas, bueno. Entonces, ya saben. Pendientes ahí porque eso de todas maneras es un repaso. ¿Listo? Recibió muchos correos al correo de Puntaje Nacional Inglés. Muchas gracias, estoy muy agradecida porque a través de eso vamos a poder... La siguiente semana, chicos, como les decía, hay dos anuncios importantes. Uno, hoy, ahorita después de clase de inglés, tiene mis matemáticas en vez de biología. Un cambio de horario, pero solamente por esta semana. Y, ¿qué más? La semana de repaso, sí. Estoy como con la cabeza ahí. Ah, la semana de repaso dentro de 8 días. Tenemos repaso, ¿listo? Entonces todos esos simulacros que me han estado mandando al correo ingles@puntajenacional.com van a estar ahí incluidos en las semanas de repaso. Igual, la siguiente semana vamos a terminar con el repaso que habíamos empezado. En la primera semana, la primera clase de repaso que tuvimos en inglés, vamos a terminar ese simulacro que yo armé, porque quedó como a la mitad. Y esto, los otros que ustedes me vayan a mandar, tenemos 2 semanas más de repaso en agosto, antesitos de las fechas del examen, para terminar de aclarar así todas las dudas. Entonces eso los vamos a utilizar, no se preocupen. Que todo el material que ustedes me manden me sirve para las clases o para los repasos. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces ya saben, hoy matemáticas y semana de repaso la otra semana, entonces para que me empiecen a mandar ya, los simulacros que tengan y todo eso. No se les olvide numerar, quiero mi kit de Keeper Mate, se nos ha olvidado subir la foto, se nos ha olvidado decirle a las personas que suben las fotos, que suben la foto al kit. Entonces ya está aquí la profe Mónica, que es más pila que yo, anotando ahí que no se nos olvide. Numeral, ¿y dónde está mi kit? Queremos ver el kit, entonces para que estén pendientes. Bueno, entonces empecemos. Ya habíamos visto condicional, zero conditional. ¿Cómo es? Zero conditional, first conditional and first conditional, ¿sí? Vimos condicional cero y primer condicional. Bueno. ¿Te acuerdas de mí? Ay, no, Sergio, no me haga reír. No me saque el tema de clase. Listo, entonces vamos a ver hoy el segundo condicional y el tercer condicional. ¿Listo? La vista de ese segundo condicional y el tercer condicional, vamos a tener al final un repaso de textos de inglés que quiero que ya nos pongamos un poquito más en el tema. Acuérdense que yo les dije así que lo que yo quería era que primero viéramos los temas, porque lo que yo les decía, ustedes se van a enfrentar a al menos 4 textos en la prueba Saber 11. Y entonces los textos tienen todos los temas gramaticales revueltos. No es que todo el texto va a estar escrito en presente simple o en presente perfecto, sino que todo va a estar mezclado.
Entonces yo quería primero que tuviéramos los temas claros para poder ahí sí meternos a fondo con los textos y el repaso ya de las preguntas tipo saber. Entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer. Ya desde hoy empecé a traer ahí al final de la clase un repaso así bien fuerte. ¿Listo? Esto, el correo es ingles@puntajenacional.com. Y para la persona que me preguntó que si el otro año vamos a estar con las clases virtuales, pues esperamos que sí. Necesitamos que ustedes, chiquillos, sean los que promocionen las clases, que hagan que más personas empiecen a vernos. Y de esa manera, que nos den los likes en Facebook, que nos sigan en Twitter. Entonces, esas cosas en las que hacen que estas clases puedan seguir aquí a flote, ¿sí? Que ustedes sean los que nos hagan famosos. Pues no famosos, sí, pero al menos conocidos. Que la gente sepa que Puntaje Nacional es una de las mejores herramientas para prepararse para las pruebas Saber 11. Entonces, ustedes son los que nos dan a conocer, y si ustedes nos dan a conocer a más personas, pues hay muchas más posibilidades de que nosotros sigamos todos los años aquí con ustedes. Hasta de pronto, si nos volvemos muy famosos, podemos empezar a ayudar a los del calendario B también a prepararse para la prueba. ¿Listo? Bueno. Listo, me merezco un 5. Espero ese correo. Ustedes saben que yo estoy ahí pendiente. Entonces empecemos con el segundo condicional. Vamos a hacer un repasito antes de comenzar del condicional 0 y el condicional 1. ¿Quién me quiere decir entonces qué sabemos del condicional 0 y del condicional 1? Un repaso, ¿para qué los usamos? Listo, entonces Luis Fernando nos dice, cero siempre indica un hecho, muy bien, el condicional cero es para hablar acerca de facts, acerca de hechos, expresar una condición. En el condicional cero se utiliza el presente simple en las dos, muy bien Laura, como siempre. En el segundo se utiliza if y, o sea, en la condición if y en el resultado la condición will, futuro simple. Catalina, muy bien, el cero es para las cosas lógicas, para hechos que nunca cambian, Luisa, exacto. Listo, Jesus, espero la foto. Ajá, muy bien, Natalie, Sergio, cero para algo general, uno para algo específico, para cosas obvias, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver hoy el condicional 2, que no lo habíamos visto. Vimos el 0 y el 1, pero no hemos visto el 2 y el 3. Entonces empecemos. Ya serios con la clase. Dice: The second conditional is like the first conditional. We are still thinking about the future. We are thinking about a particular condition in the future and the result of this condition. But there is not a real possibility that this condition will happen. Ok, entonces dice, el segundo condicional es como el primer condicional. Estamos aún pensando en una situación futura, ¿listo? Entonces en el primer condicional hablamos de una condición futura que podría pasar. Vamos a ver aquí qué. Entonces, para el condicional 2 hablamos de una situación en particular en el futuro y su resultado. Pero no hay una posibilidad real de que esta condición pase. Entonces, ¿qué hablamos? La semana pasada miramos que con el condicional 1 había posibilidades de que eso que nosotros digamos que estábamos pensando acerca del futuro de esa condición podría pasar. Era muy probable que sí pasara. Como si yo veo nublado y digo, ay, más tarde va a llover. Entonces hay una alta posibilidad de que llueva porque en realidad está nublado. Pero con el segundo condicional, la verdad es que no hay una posibilidad real de que esto pase. ¿Listo? Vamos a ver. Por ejemplo, for example. You do not have a lottery ticket. Is it possible to win? No, no lottery ticket, no win. But maybe you will buy a lottery ticket in the future. So you can think about winning in the future. Like it's a dream. It's not very real, but it's still possible. Exacto, muy bien. Es como una fantasía. Entonces dice, por ejemplo, usted no tiene un tiquete de lotería. ¿Es posible ganar la lotería si no hemos comprado un tiquete? Pues no, ¿no es cierto? Si no tenemos tiquete, no hay ni siquiera posibilidad de ganar. Pero entonces tú estás pensando, me voy a comprar en el futuro un tiquete de lotería. Entonces, si en el futuro hay una posibilidad de que yo compre un tiquete de lotería, en el futuro también hay posibilidad de que yo me gane la lotería con ese tiquete que compre. ¿Sí? No es muy real la posibilidad, pero aún así digamos que es posible. No es muy esto.
Entonces, por ejemplo, vamos a revisar la estructura y a través de la estructura el ejemplo. If I won the lottery, I would buy a car. Entonces, si me ganara la lotería, o si yo ganara la lotería, me compraría un carro, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de condicional, en el condicional 2, ¿qué tenemos? Para la condición, el pasado simple. ¿Listo? Y para el resultado, tenemos would y la forma base del verbo, ¿sí? Como un podría. Entonces dice, notice that we are thinking about a future condition. We use the past simple tense to talk about the future condition. We use would plus the base form to talk about the future result. The important thing about the second conditional is that it's an unreal possibility that the condition will happen. ¿Listo? Entonces dice, dense en cuenta que estamos pensando en el futuro, ¿no? En una condición futura. Entonces, utilizamos el pasado simple para hablar de la condición. Por ejemplo, I won the lottery. Entonces, ahí vemos que won está en pasado, como ustedes ya se saben, los verbos en presente, en pasado y en pasado participio, ¿no? Ustedes son unos duros con eso. Más tarde les hacemos el test. Entonces, ahí tenemos el pasado simple. I won the lottery. If I won the lottery. Si yo ganara la lotería, ¿no es cierto? Porque es una condición. Y luego hablamos de el futuro, del resultado futuro, utilizando would y la forma base del verbo. ¿Listo? Entonces, I would buy a car. If I won the lottery, I would buy a car. O sea, si me ganara la lotería, me compraría un carro. Pero, pues, ¿qué posibilidades tenemos de ganar la lotería, chicos? El baloto, díganme. ¿Cuántas en un millón? 0,0000. Entonces, es una posibilidad que es irreal, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta muy claro siempre es que el segundo condicional se utiliza para una posibilidad irreal. Algo que en realidad no va a pasar, ¿no es cierto? Algo que lo más seguro es que no pase. Puede que haya un milagro, que Jesús se acuerde de nosotros, pero la verdad es que lo más probable es que eso no pase. ¿Listo? Bueno. Entonces, veamos unos ejemplos para que nos ayude a entender mejor la estructura y todo eso. ¿Listo? Entonces dice, if I married Mary, I would be happy. Entonces, ay, para los que están por allá tragados. Si yo me casara con Mary, yo sería feliz. Pues, quién sabe, ¿no? Lo más seguro es que no, no mentiras. Lo más seguro es que si no se vaya a casar con Mary. Uno no se casa con su amor de adolescencia. Entonces, pues que sea feliz con ella, pues ¿cómo vamos a saber? Si la verdad es que hay muy poca posibilidad de que se case con Mary, ¿no? Listo, luego tenemos, if Ram became rich, she would marry him. Entonces dice, si Ram se volviera rico, ella se casaría con él. Ah, eso sí puede pasar, ¿no? Que uno cambie sus horizontes por un hombre rico. No, mentiras. ¿Listo? Uy, Alexander. Ahora sí me hizo la risa. Bueno, le damos el siguiente ejemplo. If it snows next July, would you be surprised? Entonces dice, aquí estamos utilizando la forma interrogativa. Bueno, dice, si nevara el siguiente julio, ¿estarías sorprendido? Es el condicional, el second conditional interrogative. ¿Listo? Así. Muy bien. Entonces dice, si nevara el siguiente julio, ¿estarías sorprendido? Es una manera de hacer una pregunta utilizando el condicional 2. Entonces, porque lo más probable es que en julio no nieve, porque pues según las estaciones, por ejemplo en Estados Unidos, pues julio es verano, ¿no es cierto? Entonces no va a nevar. Luego tenemos, if it snows next July, what would you do? Si nevara el siguiente julio, ¿qué harías? Entonces ahí nos está dando una posibilidad que en realidad, pues la otra vez les digo, no va a pasar. Bueno, solamente pues estamos así como revisando unos ejemplos. ¿Listo? Esto. If I understand it's because it's going to rain. Ah, si estoy entendiendo es porque va a llover. Ahí hay un condicional. Muy bien, Laura. Very good to see you too, Santiago. Listo. Entonces vamos a ver lo que siempre les digo yo. ¿Qué pasa si cambiamos de posición? ¿No es cierto? Las,
las horas, las cláusulas. La cláusula condicional y la cláusula de resultado, o la cláusula principal. Entonces tenemos los mismos ejemplos, pero al revés. I would be happy if I married Mary. Yo sería feliz si me casara con Mary. ¿Sí? Pero entonces como no me voy a casar con ella, o no hay posibilidades de casarme con ella. Ya miramos Carol. Luego dice, she would marry Ram if he became rich. Ella se casaría con Ram si él se volviera rico. Acá cambiamos también la interrogación. Would you be surprised if it snowed next July? ¿Estaría sorprendido si lloviera el siguiente julio? What would you do if it snowed next July? ¿Qué haría si nevara el siguiente julio? ¿Listo? Entonces acá tenemos. Ay. Ya vamos a mirar la forma negativa más adelante. Bueno, entonces continuemos. Entonces, bueno. No les voy a adelantar. ¿Ustedes saben cuál es el segundo uso del condicional 2? Que yo siempre les digo, bueno, todo el mundo sabe cuál es el uso, así todo el mundo... Ah, es que eso se usa para algo que no va a pasar, que es real, que es irreal, que es un hecho, y ya, no saben que hay otros usos. Pero hay otro uso del condicional 2. ¿Sabe alguno de ustedes cuál es ese segundo uso del condicional 2? ¿Sí? Be interested in. ¿No se sabe el segundo uso del condicional 2? Bueno, entonces, si no se sabe el segundo uso, lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces dice, the second use of the second conditional. We can use it to talk about something in the present, which is impossible, because it's not true. Is that clear? Have a look at the examples. Entonces dice, el segundo uso del segundo condicional. Nosotros podemos usarlo para hablar acerca de algo en el presente que es imposible, porque no es verdad. ¿Sí está claro? ¿Está la pregunta? Entonces vamos a mirar los ejemplos para que nos demos cuenta. Dice, if I had his number, I would call him. Si tuviera su número, lo llamaría. ¿Sí? Este es un segundo condicional. ¿Por qué? Porque es una condición irreal. O sea, yo no tengo el número de teléfono, no sé, lo de Jesús. Yo no tengo el número de teléfono de Jesús y por ese motivo no lo puedo llamar. Es imposible para mí físicamente llamar. Entonces es un segundo condicional porque es una condición irreal, aunque es en el presente. Entonces, si tuviera su número, lo llamaría. Pero como no tengo su número, pues no va a pasar. ¿Listo? Tenemos, if I were you, I wouldn't go out with that man. Si yo fuera usted, así ustedes las amigas allá, que les gusta dar consejos. Si fuera usted, yo no saldría con ese man. Sin traducir el man. If I were you, I wouldn't go out with that man. Entonces, si yo fuera usted, yo no saldría con ese señor o con ese tipo. ¿Bien? Entonces, de forma, bueno, Paul ya lo sabía. Es un duro. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos hablando de cosas irreales y al mismo tiempo de, digamos, de condiciones hipotéticas o de otra manera de dar un consejo. Y le digo, no, si yo fuera usted, yo no saldría con él. Sí, pues sí, como yo no soy usted, es una condición irreal, yo no soy usted, pues yo no puedo tomar la decisión de salir o no salir con esa persona. ¿Listo? Bien. English tip. Sometimes we use should, could or might instead of would. For example, if I won $1,000,000, I could stop working. Lo mismo de siempre. Para los condicionales, yo, por ejemplo, para el segundo condicional, en vez de would, puedo usar should, could o might. ¿Listo? Puedo cambiar ese could por might. Ese would por should, could o might. Sin ningún problema. Sebastián, devuélvete allá a las primeras clases donde hablamos de los verbos modales y ahí vas a encontrar. ¿Listo? Es un verbo modal y ahí vas a encontrar. Devuélvete, todos los videos están ahí subidos en el canal de YouTube. Vuelve a ver el video y verás. Entonces digo, if I won $1,000,000, I could stop working. Si yo ganara $1,000,000, podría dejar de trabajar. ¿Listo? No se traduce literalmente igual, porque si yo digo, por ejemplo, si yo gano $1,000,000, yo podría dejar de trabajar. O si yo digo, if I won $1,000,000, I might stop working.
yo de pronto dejaría trabajar. Entonces no traduce literalmente lo mismo. Lo que quiero decir es que estas estructuras también se pueden utilizar para decir, para hablar en este condicional. ¿Sí? Muy bien, Luis Fernando. If I won the Balloto contest, I could stop working and study. Si yo me ganara el concurso del Balloto, yo podría. Entonces ahí ya no me traduces podría, yo podría dejar de trabajar y estudiar. ¿Listo? Rifa. Podría ser. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, acá vamos a ver una diapositiva en la que yo estoy haciendo como una comparación. Sí, Laura, muy bien. El verbo condicional, o sea, siempre que va con la condición y que va con el if, ese verbo va en pasado simple. ¿Listo? Entonces no se les olvide que hay regulares y verbos regulares e irregulares, que lo que les decía ya se supone que se los deben saber a estas alturas. Exactamente, bien, Catalina, exactamente. Igual pueden volver a revisar el video de la semana pasada donde vimos el primer condicional. Y acá está la diapositiva donde dice qué otros podemos utilizar, así como dice Catalina. Para el primer condicional puedo usar can, may y shall. Aquí es para el segundo could, might and should. Son los que puedo utilizar. Catalina se está ganando el kit, véala, ¿sí ve? Listo. Entonces vamos a ver. Entonces, how is the different this different from the first condition? Entonces, ¿cuáles son las diferencias que tenemos entre el primer condicional y el segundo condicional? ¿No es cierto? Dice, this kind of conditional sentence is different from the first conditional because it is a lot more unlikely. ¿Ok? Entonces dice, este condicional, el condicional 2, es diferente al primer condicional porque este es mucho más poco probable, ¿sí? Es muy poco probable que esto suceda, lo que yo les decía, como ganarse el baloto. Muy poco probable. Entonces vamos a ver un ejemplo con el segundo condicional y el primer condicional. Así de pronto nos queda más claro. Dice, por ejemplo, en el segundo condicional, If I had enough money, I would buy a house with 20 bedrooms and a swimming pool. Si yo tuviera suficiente dinero, enough money, suficiente dinero, yo compraría una casa con 20 habitaciones y una piscina. ¿Listo? Pero la verdad es que, como dice ahí entre paréntesis, no es muy probable que yo reúna el dinero para una casa con 20 habitaciones y una piscina en esta vida, en 3 días. Entonces, sí, es muy poco probable que eso pase, que yo tenga la capacidad de ahorrar todo ese dinero para comprar esa casa. Pero, ¿qué pasaría en el primer condicional? Vamos a ver. If I had enough money, si yo tuviera suficiente dinero, I'll buy some new shoes. Me compraría unos zapatos nuevos. Entonces, es mucho más probable que yo me compre un par de zapatos cuando tenga plata a una casa con 20 habitaciones y una piscina. ¿Sí? Ahí está la diferencia, que la situación es más probable o menos probable. Entonces, para el primer condicional es probable, muy probable, todo indica que va a pasar. O sea, es muy normal yo decir como, ay, bueno, cuando tengo plata me voy a comprar unos zapatos. O si tengo plata suficiente el otro mes, me voy a comprar unos zapatos. Eso es muy probable. Pero yo no voy a decir, ay, si tengo plata el otro mes, me voy a comprar una mansión en Kabul. Ah, no es eso. Eso ya es muy poco probable. ¿Listo? I would save much more time if Puntaje Nacional stopped their classes. Oh, do you want me to stop? So sad. Steven, que no entendiste. Este es el momento de hacer las preguntas. ¿Listo? Este es el momento de que seas un poquito específico y me digas dónde no entendiste. ¿Sí? Ok, guys. ¿Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Es ahora o nunca? Ok. So, let's get ready. Thank you, Luis, and thank you for coming because you can help me with the other guys. You can help me answering questions maybe when I don't see because the chat is too fast. I need support from you because this is free. This is for my Colombian people, the people I have in my heart.
Ay, Juliet, tienes que volver a ver el video porque ya no me puedo volver tanto. Lo siento. O sea, la estructura así rápidamente. ¿Cómo hace Jesús? ¿Que cómo se diferencia la parte gramatical? Jesus Christ. Entonces, ¿qué tenemos? En la condición, en el primer condicional, miremos acá, entonces acá con el ejemplo que tenemos. En el primer condicional, tenemos en el segundo condicional tenemos en la primera oración el pasado simple y en la segunda would y la forma base del verbo. Y en el primer condicional tenemos lo mismo, el presente simple en la condición y en el resultado de la condición el futuro simple con will. Si se dan cuenta acá en las oraciones de ejemplo está. If I had enough money, entonces acá está en pasado. Esta, if I have enough money, está en presente. ¿Sí se dan cuenta? Y luego tenemos el resultado. I would buy, entonces el resultado aquí con would y el verbo base. Acá el resultado, I will buy some more new shoes, some new shoes. I will, yo compraría en el futuro. Acá tenemos la estructura con will. Esa es la diferencia de las estructuras gramaticales entre el primer condicional y el segundo condicional. ¿Listo? Sí, la parte gramatical es la estructura. ¿Ven? What happened, Linda? Ok, listo. Entonces, vamos a practicar aquí rapidito. ¿Listo? My heart, my hair, more or less. Me lo corté la semana pasada. Jesus, el primer condicional siempre tiene will. Sí, señor. Siempre tiene will el primer condicional. Bueno, vamos a revisar entonces los ejemplos. If his nose were smaller, he. Ah, bueno, ya empezaron. La A. Bueno, ahí ve. Entonces, muy bien, la A. If his nose were smaller, he would be very handsome. Entonces, si su nariz fuera más pequeña, él sería muy simpático. Porque nos pasa a las chicas todo el día mirando chicos en la calle. I would come if I had a car. Yo iría si tuviera un carro, pero como no tengo, ¿no es cierto? No hay posibilidades, ¿verdad? Bien. Veamos estas otras tres y ya nos vamos a meter de cabeza. Veamos estas otras tres condiciones y nos vamos a meter de cabeza ya a la práctica de la prueba. ¿Sabes? ¿Listo? Una partecita. If she, number three. If she. Why the cat, Luisa? 3B. Very good. So, if she knew, she would tell him. Si ella supiera, ella le diría. Number four. Let's check. If his parents didn't give him money, he. Ahí la tenemos la negación. Echémosle una revisadita que alguien la estaba preguntando. Very good. 4A. If his parents didn't give him money, si sus padres no le dieran dinero a él, ¿no? Porque dice him. Entonces, como la primera va pasado simple, la negación acá está, el pasado de did y not. Did not. If his parents didn't give him money, he wouldn't go out so much. Si sus papás no le dieran plata, ¿no es cierto? Él no saldría tanto, o sea, no saldría afuera, no saldría, digamos, de fiesta tanto, puede ser, ¿listo? No, ahora miremos la número 5. Sí, Laura, ya vi, espere que estoy explicando. He wouldn't say that if he didn't mean it. Él no diría eso si no lo. ¿Cómo se dice eso en español? Didn't mean it. Si no lo quisiera decir, sí, como. Si no lo dijera en serio. Entonces, él no diría eso si no lo dijera en serio. Sino si no fuera realidad lo que quisiera decir.
¿Listo? Entonces ahí tenemos la negación. Entonces, si se dan cuenta, la negación está en las dos oraciones. Wouldn't say and didn't mean. Didn't give and wouldn't go. Tenemos la negación en las dos. ¿Listo? Sí, la verdad ya. No mentiras, es que hay unas expresiones en inglés que son difíciles de traducir al español. Como que no hay una palabra exacta que traduzca esa palabra al español. Entonces me toca buscar otras palabras que se asemejen al significado. Digamos que no hay una traducción literal. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta está aquí otra vez ya? No vuelvo a hablar sobre el segundo condicional. O sea que las preguntas son ahora o nunca. Ok. Good. So that we can continue with the Saber 11 practice. Ajá. Muy bien, Luis Fernando, exactamente. Zero questions. Very good, Luisa. So, let's start. Este texto no me acuerdo cortesía de quién es. Dos personas, dos chicos me lo enviaron. Pero ya no me acuerdo quién es. Sorry. Casi siempre pongo los créditos ahí, pero esta vez me olvidé. Entonces vamos a repasar un ratito con estas. ¿Será que ustedes pueden así como tomar un pantallazo? Porque es que ustedes saben que con inglés es difícil poner el texto y las preguntas ahí al lado. Porque entonces la pantalla se me queda pues muy chiquita, ¿no? La pantalla se me queda enanísima. Y no alcanza. Entonces, ¿será que ustedes me pueden hacer un favor de como cogerle un pantallazo al texto para que lo tengan ahí ahorita que vayamos a revisar las respuestas? Con eso no... Sí, con eso no vamos a tener problemas ahorita que no, profe, devuelve la diapositiva, sino que ustedes tienen ahí el pantallazo en Paint o algo así. ¿Listo? Listo. Sí, Laura, el tercer condicional ahorita después del break. No te preocupes. Bien. Eso. Súper. Súper, súper. Bueno, entonces vamos a revisar el texto. Mount Everest. Wait. Mount Everest. Which es la respuesta correcta, ¿no? Mount Everest, which is in the Himalayas, is on the borders of Nepal and Tibet. Entonces, el Monte Everest, que está en los Himalayas, está en la frontera entre el Nepal y el Tíbet. ¿Listo? It is 8,846 meters high, and as it is the tallest mountain, entonces dice, tiene 8,846 metros de altura, y como es la montaña más alta, entonces tenemos ahí el 117. ¿Listo? Revisemos. Around, quite, rather, or almost. A mí sí me toca estarme devolviendo porque yo no tengo el pantallazo, pero... Barbie, en la esquina de tu computadora, en la esquina superior derecha, hay una tecla... ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice la tecla, chicos? La oprimes y te guarda el pantallazo. Listo, Laura, súper que me digas, no sé. Ya vamos a revisar cuál es la respuesta y por qué esa es la respuesta. ¿Es la 117? Sí, desde la 117, claro. Ah, ya. Sí, tienen razón. Desde la 117. Entonces, since, after, until, or during. Sorry. Gracias, chicos. Bueno. Entonces, es desde la 117, ¿sí? Entonces, dice... A, since. B, after. C, until. And D, during.
Okay, muy bien. Entonces ahí todos me dicen que la A. Vamos a ver, yo sí me tengo que devolver al texto. ¿Qué es lo que dice la A? Ustedes que saben, ustedes que sí pueden ver. Durante, Sergio. Así se puede traducir durante. ¿Listo? Entonces, chicuelos, que es que a mí sí me toca ir y volver. Entonces, since after only. No, pero la número, la 117 no puede ser since. No, 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 porque entonces vamos a ponerle atención al texto. Entonces dice, el texto, la montaña, o sea, Iris, 8.800 metros de altura y es la montaña, ya que es la montaña más alta, everyone in the world has. Entonces. Since, after, until, during. Ahora estoy confundida yo. Vamos a revisar. ¿O será que fue que yo pegué mal el simulacro? Porque a mí tampoco me da ninguna. No, chicos, ya vi cuál es el problema. La respuesta sí es desde la 113. Lo que pasa es que en la foto del texto me lo mandó una persona y la respuesta es la escogida de otra persona. Entonces no es el mismo simulacro. Entonces la que en la parte de las respuestas es la 113, en la parte del texto es la 117. O sea, vamos a verlas en orden. ¿Listo? No tengamos así tiento exacto. Es de la 103 a la 122. ¿Sí? No importan los números, pero la 113 y la 114 serían la 117 y la 118 en el texto, ¿listo? O sea, en orden. ¿Bien? Entonces, la primera es la respuesta. Entonces tenemos around, quite, rather, and almost. ¿Cuál sería la respuesta? Lo que pasa es que en la foto que venía con la foto del texto, la primera foto que me mandaron estaba muy borrosa en las respuestas, entonces no vale la pena. Listo. Entonces todos dicen around. No, chicos. Ay, no, 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 ¿cómo así? Hasta Laura me está diciendo que la around. Very good, Luis Fernando. Oh, I'm gonna cry. It's not around. Very good, Sebastián. The answer is D, almost. Vamos a ponerle atención a lo que dice el texto. Dice que el Monte Everest tiene 8.000 bla, bla, bla metros de altura. Y como es la montaña más grande, entonces todo el mundo en el mundo algo, ¿no es cierto? Almost everybody, entonces casi todo el mundo o casi todas las personas en el mundo, ¿no es cierto? Casi todas las personas del mundo han, pero si yo pongo la, ay, güey madre, si yo pongo la A, around, entonces alrededor todo el mundo todos en el mundo, no, alrededor todos en el mundo, no, casi todo el mundo, ¿sí? ¿Ven? Almost es la mayoría, entonces la mayoría de las personas en el mundo ¿Sí me están entendiendo ahí por qué es la respuesta? Entonces la respuesta es la D. Entonces vamos a ver la 118. Lo que pasa es que aquí también este simulacro tiene un error que ustedes no van a encontrar en la prueba, ¿saben? Y es que en una sola oración haya dos líneas.
Porque eso nos hace perder el contexto de la pregunta, que haya dos líneas así tan seguidas. ¿Listo? Rather es como en vez. Más o menos. Bueno, Paul, toca que vayas y vengas así conmigo. ¿Listo? Sí, muy bien. Rather es de preferencia. Entonces yo prefiero esto en vez de esto. Entonces para decir ese en vez de esto, utilizo el rather. Listo. Entonces vamos a ver la 118 de una vez para que pueda tener como más sentido la oración completa. Porque es que así queda ahí como mochada y es más difícil entender la idea. O, no se olviden que eso no lo van a encontrar en la prueba, a saber. Entonces la primera sería la D. La segunda dice, told, heard, known or recognized. Told, dicho, heard, escuchado, known, conocido, de reconocido. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ¿cuál de estas sería la que va acá? Entonces tenemos, ay, perdón. Dice, tiene 8.000 bla, bla, bla metros de altura. Y como es la montaña más alta, casi todo el mundo en el mundo a de ella. Good, Catalina. Good, Manuel. What happened, Luis Enrique? Very good, Luis Fernando, as always. You're very good English student. Muy bien, has heard. La respuesta es la B. Ha escuchado. ¿Listo? Ha escuchado. Bueno, si se dan cuenta, aquí cualquiera de estas podría ser la respuesta porque todas están en pasado y la oración está en presente perfecto. Has heard. Ha escuchado. ¿No es cierto? Entonces vamos a leer la oración completa. It is 8,846 meters high, and as it is the tallest mountain, almost everyone in the world has heard of it. Entonces dice, como es la montaña más alta, casi todo el mundo en el mundo ha oído de ella, por lo que es, o ha escuchado de ella, por lo que es la más alta. Pero yo no podría decir casi todo el mundo ha conocido, ha reconocido o ha dicho. ¿Listo? Esas ideas, digamos que en nuestras cabezas gramaticalmente podrían caber, pero esas expresiones no se usan en inglés. Entonces, todo el mundo, como es la más alta, pues casi todo el mundo ha oído. ¿Listo? Pero no es que uno diga han conocido, ha reconocido. Entonces, como que esas palabras se salen, ¿no? Se salen del contexto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bueno, veamos la siguiente, la 119, y hacemos el break, ¿listo? Para entrar otra vez en la siguiente con el tercer condicional y terminar con los condicionales, ¿listo? Entonces dice, It is not the most difficult mountain to climb, but it is the one most climbers dream. Entonces dice, It is not, no es la montaña más difícil de escalar. It is not the most difficult mountain to climb. ¿Bien? Pero, but it is the one most climbers dream. Pero sí es la que la mayoría de los escaladores, o las personas que esto, sueñan que. Vamos a revisar. Dream about, dream by, dream for or dream with. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Muy bien, chicos. Very good. Answer is D. ¿Listo? La respuesta es la D. Muy bien. Entonces dice, pero es aquella o es la que la mayoría de los escaladores o las personas que escalan sueñan con hacer. Dream with doing, ¿ok? Sueñan con hacer eso. Dream with.
Entonces, dream with es un phrasal verb, es un verbo frasal que ya dentro de poquito vamos a ver esos que son un poquito complicados. Pero para que se den cuenta, nada más en estas tres preguntas estuvo presente perfecto. Acá un verbo frasal en futuro, si se dan cuenta que el inglés es como una cosa así completa, el idioma. Bueno, tenemos que tener eso en cuenta cuando vayamos ahí. Quiero preguntarles antes de salir al break cómo les fue entendiendo el texto. ¿Está muy difícil entender los textos para responder las preguntas? Bien, Laura, vamos progresando, eso es importante. Un poco, bueno, no está tan fácil. Para algunas personas va a ser muy fácil, para otras no tanto. No se les olviden que tienen que aprender vocabulario. Yo les dije la primera clase, ¿se acuerdan cuando empezamos con las clases virtuales? Aprendan vocabulario, que es lo más importante. Hay que repasar la gramática un poco. Sí, hay que repasar la gramática. Yo por eso empiezo con los temas más básicos y voy avanzando de a pocos. A veces los que saben más se desesperan, pero tienen que tener en cuenta que el inglés es como muy, o sea, igual que el idioma en general, es muy completo, o sea, abarca todo a la vez. Entonces no es como que, ¿sí? Tenemos que trabajar bastante. Igual vamos a trabajar más adelante. En comprensión textual en inglés, y eso también nos va a ayudar un poco a mejorar. ¿Listo? Bueno, let's go to the break. 5 minutes. Go and eat something, go to the bathroom, drink something, and we will be back in 5 minutes with the third conditional, the third and final conditional, ¿ok? So see you in 5.